Y esto decía para Canal 5. Que muchos dicen que el radicalismo se alzó con un triunfo. Yo creo que no es tan así. ¿Perdió Beder? No, tampoco. Yo creo que la misma gente del peronismo no ha acompañado parte de esta gestión que viene en el último tiempo. Nosotros nos hemos retirado de la Cámara de Diputados el 24 de noviembre del año 2011 y con una fuerza permanente, una discusión permanente de que en Famatina, en Chilecito, no podríamos llevar adelante la explotación minera, primero porque no la habíamos militado para poder lograr una licencia social. Segundo, precisamente no hemos logrado la licencia social. Y tercero, lo venían atropellando. Y la última reunión que han tenido en Famatina, que han convocado los laderos que tiene el gobernador en Famatina, le decían que estaban todas las cosas bien, y bueno, fue una batalla campal. Entonces, nosotros nos hemos peleado permanentemente en la Cámara de Diputados con el presidente del bloque, Guzmán Soria, y con el amigo Sergio Casa, diciéndole la verdad. Y nosotros también le hemos dicho la verdad al gobernador de la provincia. Y nunca entendió, o sea, era más... O sea, decirle la verdad a un amigo, a un conductor, para que tome decisiones acertadas y no se equivoque. Y bueno, lamentablemente nunca lo han escuchado. Y bueno, y esta es una de las consecuencias de los resultados, ¿no? Nosotros, cuando empezamos con la idea del doctor Beder, gobernador de la provincia, allá por el año 2005, y en ese tiempo no aparecía en los sobrinos. Después que se convierte él en gobernador de la provincia, aparecen los sobrinos, a donde... Desde el momento que apareció hasta el día de hoy son los cajeros automáticos móviles que tiene el gobierno. Entonces eso a la dirigencia no le gusta, y mucho menos le gusta a la gente. Ese es otro de los factores que ha jugado en contra en esta elección. Y después, por supuesto, si no tratamos de tener un gobierno serio con mucha responsabilidad y no evitamos la corrupción, es seguro que nos va a ir mal. Otra de las cosas que también no juega a favor es no tener la posibilidad de hacer un incremento de sueldo para todo el empleado público de la provincia. Y bueno, pero estamos dando plata, o sea, no aumentamos ahí, pero estamos dando plata a algunas de las APN, algunas, ¿no? Que son un agujero negro.